Tengo conmigo a Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco. Su expediente dice que es abogado, que estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara y tiene maestría en Derecho Constitucional y Amparo, también en este caso por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, es experto en seguridad pública avalado tanto por la Policía Nacional Francesa y la de Gobernación. Hay otros datos más en su expediente que ahorita iremos revelando. Muchos lo recordarán, recientemente fiscal general del Estado de Jalisco y ha hecho un buen número de cursos que tienen que ver con el terrorismo. Por eso lo tenemos hoy aquí, para que nos platique sobre este tema que trae preocupado al mundo. Luis Carlos Nájera, pues, ¿qué es el terrorismo? ¿Cómo lo podemos entender? Ahorita estamos muy asustados en el mundo sobre el tema. Lo que ha pasado en Francia, en París, lo que está pasando en Bélgica, dos aviones rusos derribados, uno militar, otro civil. ¿Cómo podemos entender el terrorismo en este tiempo? Porque imagino que ha cambiado la idea del terrorismo, ¿no? Mira, cada estudioso de la materia sí le da una acepción al terrorismo. En lo que sí coinciden todos, en que es la búsqueda de, mediante la presión hacia el gobierno, que la sociedad o el pueblo uh-huh haga cambiar las políticas. Uh-huh. En este caso podríamos decir que, bueno, estamos acostumbrados a ver un tipo de guerra diferente. Uh-huh. Cuando el pueblo francés le dicen que Francia manda aviones, que manda tropas a combatir a Siria, pues ellos ven la guerra en el Medio Oriente. Ellos nunca pensaron que la guerra se trasladara a su territorio. Uh-huh. ¿Qué es lo que buscan estos grupos y por qué se les llama terroristas? Porque por medio de estos ataques, ellos buscan que el pueblo francés presione a su gobierno para que las tropas se retiren uh-huh del lugar. Pero también es algo que es muy importante ver y que no debemos de perder de vista. Los gobiernos, o muchos gobiernos y ejércitos, piensan en la guerra como lo hablaba Clausewitz uh-huh en su Tratado de la Guerra de uh-huh hace 300 años. Un clásico. Así es. Y por desgracia, cuando tú vas a Washington, cuando tú vas a muchos lados y platicas con los expertos militares, todavía tienen esa acepción de la guerra, ¿no? Uh-huh. De mandar tropas, de invadir territorios. Pero hay otros expertos como Mari Kaldor, como Moisés Naim, que ya te hablan de una guerra global, uh-huh, que ya no te hablan únicamente de lo que es la guerra al trasladar las tropas, sino que te hablan de esto precisamente, de grupos subversivos, de grupos que atacan en territorios que tú pudieras creer que no están dentro del conflicto. Entonces, hoy estamos viviendo otro tipo de guerra uh-huh y pues tal vez es lo que se decía que era la guerra del terrorismo, ¿no? Que es entonces aplicar acciones violentas, acciones de terror, acciones agresivas para generar terror, como su nombre lo indica, buscando entonces que los gobiernos cambien de actitud en temas interiores o exteriores. Cambiar pues, las políticas, ajá, cambiar la actitud, que el pueblo le pida al gobierno que retiren las tropas. Vamos viéndolo desde el punto de vista mediático. Uh-huh. Muchas veces los gobiernos no hablan de pérdidas, no hablan de tragedias, de lo que está pasando en el campo de batalla. Sí. Entonces tú sabes que lo que el pueblo no se entera, pues no... No existe. No existe, ¿no? Entonces imagínate que lo que está pasando en el campo de batalla te lo transfieran al centro de la capital de un país. Uh-huh. Entonces hoy la población va a vivir y va en carne propia y se va a enterar forzosamente de tragedias, de asesinatos, de muchas cosas. Entonces, es una forma de presión uh-huh por parte de estos grupos que en el terreno o en el lugar donde se está llevando la guerra convencional, por llamarlo sí de alguna forma, y donde no están teniendo la publicidad que ellos quieren, pues lo trasladan a donde sí van a tener eco y van a tener publicidad. ¿Ha existido toda la vida el terrorismo? ¿Viene con el ser humano, viene con la naturaleza humana? Mira, digo, porque vemos en algunos grabados de la historia dioses con cabezas en la mano sangrantes y vemos decapitaciones y vemos desmembramientos. O sea,
como que el generar terror es parte de la naturaleza humana. Bueno, pues hay que recordar que hay muchos tipos de beligerancia, por decirlo sí. de alguna forma. Está la guerrilla, está la contraguerrilla, está el terrorismo. Uh-huh. Y si nos vamos a la historia, el terrorismo, pues podemos decir que moderno, empieza hace muy poco. Pero uh-huh. si tú estudias la historia, los golpes de mano de los israelitas hacia los romanos y algunos otros pueblos antiguos, pues ya podríamos decir que estábamos hablando de terrorismo, aunque no se traslada al corazón de la nación. O sea, uh-huh. los israelitas nunca fueron a atacar a los romanos a Roma. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, era muy difícil que se llevara este cambio. Sí. Daban golpe de mano tipo guerrillero más bien, uh-huh. no tanto como terrorista. Uh-huh. Entonces, aquí yo creo que por eso el terrorismo sería trasladar el ataque a donde el pueblo pudiera percatarse para que el pueblo le exija al gobierno que haga un cambio de política. Digamos que de alguna manera viene ligado a los medios masivos de comunicación. Pues pudiera decir. O sea, en la medida en que puedo hacerle ruido, pues en esa medida genero terror, ¿no? Si no, pues también quedaría entre unas cuantas gentes el enterarse de ese tipo de acciones. Sí, pues hay que recordar que a Napoleón hubo atentados en París, en el centro de París, tuvo atentados. Y conforme se pudo controlar la situación, poca gente se enteró de eso, ¿no? Uh-huh. Y podríamos decir que fueron golpes de terrorismo, porque ya se manejaba como actos de terrorismo. Tengo aquí en tu expediente que en el 2006 hiciste un curso con la Guardia Civil Española sobre manejo de artefactos nucleares, radiológicos y químicos, que hiciste en el 2003... en el FBI y con el Ejército de los Estados Unidos en Alabama, un curso de manejo ejecutivo de escuadrones antibombas, que en el 2003 hiciste un curso en la Academia de la DEA en Estados Unidos para comandantes de grupos antinarcóticos, que hiciste en el 2009 en la Academia Federal de Entrenamiento para las Fuerzas de la Ley de la Homeland Security en Georgia, un curso sobre fundamentos de terrorismo. ¿Lo has estudiado el tema? Sí, pues nos hemos especializado porque, mira, si tú ves en el 2003 nadie hablaba de explosivos, nadie hablaba de artefactos explosivos, sí. de granadas, de nada de esto. En el 2003 cuando yo dije que se venía una escalada uh-huh. En lo que era el narcotráfico, sí. pues la gente me dijo que era un desperdicio el generar estos grupos de, uh-huh. de elementos especialistas en manejo de artefactos explosivos. Pero si tú haces un análisis de lo que pasó en Colombia, todo esto va evolucionando y se va agravando. Entonces, en base en esto, a mí se me hizo muy importante estar preparado, ¿no? Yo comentaba los atentados que hubo en Michoacán, uh-huh. en contra de la población civil. En la plaza, en un día en una noche de grito. Así es. Uh-huh. En muchos lados se 2008, llegó a hablar de... Si no, me equivoco. En muchos lados se llegó a hablar de terrorismo, ¿no? Sí. Pero bueno, a veces por cuestiones políticas, de política externa, uh-huh. pues los gobiernos no quieren reconocer que puede existir o puede tratarse de actos de índole terrorista, uh-huh. ¿no? Hay unidades en el gobierno federal... pues de que se llaman de contraterrorismo o antiterrorista, uh-huh. ¿no? Pero bueno, aquí en México nunca se ha hablado de que ha habido algún atentado de este tipo. Sí, tenemos como una cierta idea de que aquí no nos pasa nada, ¿no? Que aquí estamos aislados de este asunto. Me llama la atención porque yo estoy de acuerdo contigo en que de pronto como que queremos tapar o cerrarnos los ojos y no ver lo que pasa. Mucho de lo que estamos viviendo en México con esos grupos de crimen organizado, decapitaciones, colgados, bombas, lo vimos en Nuevo León, en un casino donde mueren más de 50 personas, ¿es terrorismo eso? Mira, yo lo platicaba con algún experto sí. y le sostenía que lo que buscaban los grupos delincuenciales era hacer que el gobierno cambiara su actitud hacia sí, con claro. ellos. Entonces, que para mí sí era terrorismo. Uh-huh. Pues él daba sus argumentos, que decía que para él no era terrorismo. Uh-huh. Pero bueno, si nosotros nos vamos a lo que dice algunos de los conocedores
de lo que es el terrorismo, que buscan que por medio de la presión un gobierno cambie su política, bueno, para mí eso pudiera darse clarísimo como terrorismo, ¿no? Sí. Y hay algo más importante. Si nosotros no, nos basamos o leemos un poco a Moisés Naim, Moisés Naim habla de las cinco guerras de la globalización. Uh-huh. Y él vincula o nos dice que en un momento dado puede haber vasos vinculantes entre agrupaciones de crimen organizado con grupos terroristas. Hace poco, yo lo decía, se recuperaron aquí en el propio estado de Jalisco armamentos que venían de Medio Oriente. Sí. Entonces habrá que ver a qué grupo se lo compraron, a dónde fue a dar ese recurso que salió de los grupos delincuenciales de Jalisco, a dónde fue a dar en el Medio Oriente. Entonces, a veces nosotros no vemos que estos vasos vinculantes no son que haya una amistad, sino que lo que pasa aquí, la venta de drogas y el dinero que se gana aquí en la compra de armamento se puede ir para fortalecer grupos delincuenciales o grupos terroristas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que ya no veamos la guerra como un tema aislado, como un tema regional. Ya vimos que una guerra que creíamos que se estaba librando en Siria fue a parar a París. Y a Bélgica. Están y en alerta en Bélgica. Y bueno, ya le declararon la guerra, supuestamente, o amenazaron a muchos otros países. Sí. ¿No? Te voy a interrumpir porque quiero hacerte otras preguntas. Porque el estudiar el terrorismo obviamente implica, uno pensaría, la protección, ¿no? Sin embargo, lo hemos estado viendo en Estados Unidos, lo hemos estado viendo en Europa, parece ser como que no hay manera de protegernos ante eso. ¿Me permites para claro. podértelo hacer? Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, pues has estado estudiando el tema del terrorismo y te has estado preparando para esto, para conocerlo y para enfrentarlo. Hay de pronto una sensación, lo que pasó en los Estados Unidos, lo que les ha pasado en sus embajadas, le pasó en las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, le sigue pasando en algunas bases militares, le acaba de pasar a París, Bélgica está metida en una emergencia, prácticamente paralizada su capital. De pronto parece como que no hay manera de enfrentarlo. De pronto parece como que es la cabeza de la hidra y que siguen apareciendo por todos lados los tentáculos del terrorismo. Tú que has estudiado este fenómeno, ¿cómo se le hace, primero, para conocerlo? Se supone, o entendemos que son células secretas, células comunes, que se manejan con mucha discreción. ¿Cómo se le hace para conocerlo? ¿Y cómo se le hace para contenerlo? Mira, la única y mejor herramienta es la inteligencia. Si tú tienes inteligencia sobre el terreno, si tú tienes inteligencia en tus ciudades, es la única forma en que puedes percatarte con antelación de que puedes ser víctima de un ataque terrorista. ¿Qué implica todo esto? Y esto hay que reconocerlo. Y mucha gente está temerosa y está preocupada por este tema. La invasión a las comunicaciones, la invasión a muchas cosas, al internet. A la vida privada. A la vida privada, ¿no? Uh-huh. En sí. ¿Por qué? Porque la única forma en que pueden percatarse los gobiernos de los movimientos, de los preparativos, de todo ello, es interviniendo comunicación. Y hablo desde teléfonos celulares, comunicaciones de internet, de todo tipo. Correo, ¿no?, tradicional que se ha hecho en la historia, ¿no? Así es. Entonces, pues la inteligencia es la única herramienta que te puede ayudar a prevenir un ataque terrorista. ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo mismo, estábamos acostumbrados a ver los grandes movimientos de gente, los grandes gastos, pues toda una parafernalia para iniciar un ataque, ¿no? Hoy un grupo terrorista no necesita mucho, lo vimos, una sola persona, un arma de asalto. Tan barato como cualquiera lo podría haber hecho, ¿no? O sea, no pasa $1,000 el dar un golpe de este tipo, ¿no? Entonces es muy complicado el prever si no tienes buenos organismos de inteligencia. Francia es un país que tiene
un alto conocimiento y tiene un reconocimiento en la comunidad internacional por los organismos de inteligencia, por una policía nacional bien organizada. Imagínate qué pasa, algo que se vio en los Estados Unidos y que fue el primer cambio que hizo el presidente Obama, fue el generar una mesa de inteligencia. Cuando él llega, el primer mandato o el segundo mandato, si tú ves la iniciativa número 2 del presidente Obama, es la generación de una mesa de inteligencia. En esa mesa de inteligencia están sentados elementos de primer nivel de todos los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Llámese Marina, llámese Armada, llámese FBI, DEA, todas las áreas de inteligencia de los Estados Unidos están sentadas en esa mesa. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que si bien antes del 9-11 había información, la información no fluía. Sí. La información, tenía algo de información la DEA, tenía algo de información el FBI, algo el servicio secreto, cada quien tenía algo de información, pero no fluía la información. Entonces Barack Obama, una de las primeras situaciones que él genera es esta mesa de inteligencia precisamente para que fluya la información. Hoy si alguien oculta información, pues es ocultar la información al presidente y ya es un tema delicado. Entonces Obama vio la necesidad y vio la urgencia de generar estos vasos de comunicación entre agencias. Imagínate un país como el nuestro que tiene 1,700 policías, y hablamos de policías, no hablamos ya de ministeriales, de federales, de todo ello, policías municipales que escasamente se hablan entre sí, pues es un tema complicado, ¿no? Fíjate que eso que tocas es un tema importante porque, bueno, en los Estados Unidos, después del atentado de las Torres Gemelas, construyeron también la entidad para la seguridad interna del país. O sea, no solo tienen las entidades que se preocupan afuera, en el exterior, sino también crearon su propia entidad dedicada precisamente a darle protección a los americanos dentro del territorio americano. Tú has citado a Moisés Naim y él señala un factor importante. Dice, bueno, pues mientras estos grupos están fuera de la ley, son internacionales, o sea, no tienen fuero, no tienen nacionalidad, su trabajo es matar, su trabajo es violar la ley, tienen mucho dinero, gozan de mucho dinero, aunque puedan gastarse poquito en atentados de este tipo. Contra eso, las policías, hay policías federales, policías estatales y policías municipales. Pero luego, entre las policías federales y estatales, se dividen aparte por actividad, que las del fiscal, las del narcotráfico, las de migración. O sea, ni siquiera están viendo todas las aristas cuando estos grupos pues contrabandean armas, contrabandean personas, falsifican documentos, evaden impuestos, por supuesto, manejan capitales de un país a otro. O sea, parece ser que en términos logísticos hay una gran desventaja. Mientras estos tienen que cumplir la ley y regirse a las reglas, estos pues están totalmente fuera de ese control, ¿no? Sí, y tenemos que buscar la forma de igualar las fuerzas, ¿no? Sí. Y que esto no implique violar la ley. Claro. ¿Y esto cómo sería? Con comunicación. Sí. ¿Por qué? Porque hoy te puedo decir que muchas entidades no tienen comunicación. Si una persona entra por una frontera y es detectada con alguna irregularidad, pues a lo mejor no se le entera a la entidad. Sí, mejor lo detiene el policía municipal. Sí. Y no se le entera a la entidad que debe de investigar esta situación. Entonces, volvemos un poco al fenómeno de los Estados Unidos, ¿no? En los Estados Unidos, lo primero que al crear el Departamento de Seguridad Interna, ya reconoce también en una de las reformas que lo que pasa fuera de los Estados Unidos afecta directamente a la seguridad interna de los Estados Unidos. Ya hablan de que no solamente es un tema de seguridad interna, el Departamento de Seguridad Interna, si bien se llama así, también ve temas al exterior de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque algo que pasa fuera de Estados Unidos puede afectarlo directamente a la seguridad interior de los Estados Unidos. Y tenemos que verlo ya desde esa óptica, porque pues ya son guerras, como tú ves, podríamos decir, son guerras no declaradas. Sí. Son guerras que en cualquier momento se pueden dar
en cualquier ciudad. Vemos los atentados de Londres, vemos los atentados de Madrid, vemos los atentados hoy de París. Uh-huh. Entonces vemos que son guerras que, si bien la guerra como tal, con el concepto antiguo, se está llevando en otro lado, las repercusiones se pueden dar en cualquier ciudad. Sí, porque antes teníamos de alguna manera la idea de que las guerras se daban en un determinado territorio, ¿no? Y bueno, decíamos, la guerra ahorita se está dando en estas ciudades y en este territorio. Aunque hoy se está dando en una parte de Siria y de Irak, pero las ramificaciones pueden surgir en cualquier lugar, ¿no? Cuánto lo que hacía McNamara, ¿no? Durante uh-huh. la guerra de Vietnam, hay que ganar sus mentes y sus corazones. Uh-huh. Acá hay que atemorizar las mentes y los corazones. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que los pueblos exijan a los gobiernos que hacer un cambio, ¿no? Sí, uh-huh. Oye, pues, esa gente tiene sus derechos, esa gente tiene eso, tiene el otro, no los molesten, ¿no? Y estos, por mientras, van a querer seguir pues haciendo lo que ellos quieran hacer. El ¿no? tema migratorio ha sido un factor para que esto se agrave. Y no lo digo únicamente por lo que está viviendo Europa con cientos de miles de musulmanes que se han ido a vivir a territorio europeo. Me refiero, por ejemplo, a México, que es un país de paso de migrantes desde los Estados Unidos. Bueno, pues decimos que son que es un país de paso, pero muchos no llegan a Estados Unidos, se quedan aquí. El gran problema es que a veces no sabemos quiénes son, qué hacen, qué antecedentes tienen, y muchos de ellos ni siquiera sabemos cómo se llaman realmente. ¿Ese es un factor que agrava o que incrementa el riesgo? Yo te puedo hablar de la delincuencia común. Uh-huh. Mucha gente que inclusive entra con documentos legítimos ha cometido delitos en otros países. Uh-huh. Y eso nos puede incrementar el riesgo. Y nos habla la poca o nula comunicación que muchas veces se tiene. Pues por muchas situaciones, ¿no? Sabemos que es importante el no prejuzgar y el no condenar a nadie como culpable si no se le uh-huh. Condena por algo, ¿no? Pero digo, el hecho de señalar que tiene un antecedente previo y aquí cuando llega se le detiene cometiendo el mismo delito, bueno, pues ya te habla de alguna situación de que tal vez sí hubo razón para la primera detención, ¿no? Uh-huh. Pero si esto lo trasladamos ya al plano internacional, hace poco se hablaba, y volvemos al tema de la posible vinculación, que poco falta para que los grupos de la delincuencia organizada transnacional pudieran ser contactados por los grupos terroristas y que utilicen los caminos para el trasiego de personas, para el tráfico de personas, para introducir gente. Se habló en el 98, si mal no recuerdo, se habló también a principios del 2012, 2010, de que esto pudiera estarse dando en México para trasladar gente que pudiera generar atentados. Y hay que recordar que pues, estos grupos tienen todo el tiempo del mundo. Están lo que se llama las células dormidas, ¿no? Uh-huh. Que son gente que ingresa, que hace una vida normal, y en el momento en que ven la oportunidad o que ven la necesidad, son activadas y cometen un atentado. Lo de Londres, pues toda la gente decía que era gente que tenía ya mucho tiempo, que era gente que era gente normal, podríamos decir, en la comunidad, y después de un tiempo son activados, ¿no? Te voy a interrumpir, Luis Carlos Nájera, porque ahora te quiero hacer una serie de preguntas enseguida respecto a México. O sea, te voy a preguntar ahorita, quiero que me contestes, pues, ¿qué estamos haciendo en México sobre este tema? ¿Te parece? Luis Carlos Nájera, pues todo esto que has estudiado en España, en Estados Unidos, sobre el tema del narcotráfico y, digo, perdón, bueno, lo has estudiado, pero también sobre el tema del terrorismo y el contraterrorismo, después de esto que has estudiado, que has aprendido, en lo que te has preparado, si volteas a ver a México, ¿cómo nos ves respecto a esto? Porque yo te decía hace rato, parece como que siempre pensamos que eso nunca nos va a pasar a nosotros. Pero cada vez se habla más en el mundo de la importancia que va teniendo México como actor económico. Obviamente el que seamos vecinos cercanísimos a un lado de los Estados Unidos, se habla de este riesgo. Y bueno, entre esta lista que dio a conocer en uno de sus comunicados el Estado Islámico,
nos mencionan ahí de paso. ¿Cómo nos ves? O sea, ¿estamos los mexicanos preparados para enfrentar actos de este tipo? ¿Tenemos la infraestructura? Y lo que tú decías hace rato, si la inteligencia es fundamental, ¿tenemos los sistemas de inteligencia para enfrentar esto? Mira, yo quiero pensar de que el gobierno federal se está preparando para todos los escenarios, ¿no? Uh-huh. No quiero pensar que conforme se ha venido dando por costumbre, después del niño ahogado tapar el pozo, ¿sí? Bueno, ya nos pasó, ya que creció el narcotráfico, entonces empezamos a fortalecer a las policías federales, ¿no? Sí, hoy escuchaba que se volvió a enviar la iniciativa para generar policías únicas, uh-huh. ¿sí? Que esto es importante, volvemos al tema. Pero tenemos que preparar a los primeros respondientes, porque si tú ves los atentados en París, pues los primeros que llegaron fueron las policías... locales. Las locales, que es la policía de París, sí. que aunque es de la Policía Nacional, pues es la policía del primer contacto, ¿no? Tenemos que empezarnos a preparar para cualquier tipo de situación. Tenemos que empezar a concientizar a nuestros elementos en el sentido de que cualquier situación, por pequeña que parezca, puede tener trascendencia, ¿sí? Muchas veces pues minimizamos una situación, pero no nos toca a nosotros como los primeros respondientes el minimizar. Hay que pasar esta información para que llegue a quien tiene que analizar y tiene que valorar la información. Y esta información muchas veces no corre, no fluye. Uh-huh. Entonces tenemos que hacer un cambio de paradigmas, tenemos que empezar a pensar sin generar una psicosis, pero sí en que la comunicación sea efectiva y sea permanente. Como tú bien dices, aunque estamos en penúltimo lugar de todas las banderas que sacó el ISIS, pues no podemos bajar la guardia, ¿no? Uh-huh. Tenemos que estar al pendiente y, como tú dices, el ser vecino cercano de los Estados Unidos nos hace una plataforma para muchas cosas. El contar con crimen organizado transnacional también es una variable que puede generar algunas desventajas para el gobierno. Y te lo somos productores de petróleo. Sí, aparte, pero imagínate si un grupo delincuencial está siendo vulnerado, está siendo derrotado por el gobierno y un grupo terrorista le da armas para este combate a cambio de algún apoyo, uh-huh. bueno, se puede dar. Lo vimos en Colombia. O sea, hay mucha... Esa mezcla entre narcotráfico, terrorismo y guerrilla, ¿no? Entonces no podemos descartar, tenemos que estar preparados, tenemos que fortalecer los órganos de inteligencia, no solo a nivel federal, sino a todo nivel, respetando en todo momento la legalidad, uh-huh. pero sí no podemos bajar la guardia, ¿no? No existe en este momento un sistema nacional contra el terrorismo. O sea, no lo tenemos, tal vez por lo que tú dices, por no generar alarma, pero no lo tenemos ahorita, no existe. Bueno, hay unidades, tanto en PGR, si mal no uh-huh. recuerdo, en la Secretaría de la Defensa Nacional y en CISEN, hay unidades que se dedican al contraterrorismo. Uh-huh. ¿Sí? No sé cuánto trabajo tengan, pero sí existen estas unidades. Porque, digo, tú señalas, y yo coincido contigo, de que es muy importante pues, la información que está fluyendo en la banqueta, en el ejido, en el camino, en la carretera, o sea, toda esa información que anda ahí fluyendo y que, bueno, se tiene que concentrar y se tiene que analizar, no esperar a que se nos ahogue el niño, ¿no? Mira, porque no existe esa fluidez de comunicación hacia un sistema nacional. Sí, y algo que hay que cuidar mucho es el descontento social. Uh-huh. Hay que recordar que hay estados donde hoy hay movimientos fuertes, estamos viendo enfrentamientos entre autoridades y maestros, estamos viendo enfrentamientos ya de mucho tiempo en algunos estados, y estos estados pueden ser un foco rojo para el asentamiento de grupos extremistas. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, todo esto hay que estarlo monitoreando. Yo quiero pensar que el gobierno federal lo tiene muy bien medido, lo tiene muy bien monitoreado, pero es una variable más que puede aumentar el riesgo en México del asentamiento de este tipo de grupos. Que aunque han estado también entre dormidas, entre latentes, y en algunos casos han tenido algunos brotes, lo vimos en Chiapas, obviamente, con los zapatistas, lo vimos en el Estado de México
con el movimiento de San Salvador Atenco, los, obviamente Guerrero, Michoacán, Oaxaca, pero desde los 70 las células de la izquierda radical, la guerrilla, pues estarán latentes, pero ahí están también, ¿no? No han dejado de existir, digamos, aunque no activas. Sí, los remanentes de lo que era Lúcio Cabañas en Guerrero, todo eso, por ahí pudiéramos pensar que todavía existan, ¿no? Con los temas de los maestros, con todos estos tipos. Y que todo este tipo de enfrentamientos, pues obviamente es como echarle combustible al fuego, ¿no? Sí, mira, aquí yo escuchaba que platicaban hace unos días sobre el tema de la religión. Sí. Aquí lo que puede ayudar mucho es de que el fundamentalismo o el Islam no tiene mucha presencia. No. Sí, porque estos son grupos radicales fundamentalmente religiosos. Y aquí en México no existe tanto este tipo de creencias. Pues son contados en el país. Sí, entonces esto facilita un poco el seguimiento, porque uh-huh. ellos casi siempre se asientan en estas áreas, pero no hay que descartar que se acerquen a grupos de otro corte, como pueden ser lo que tú dices, radicales, socialistas, uh-huh. de izquierda, de algún otro tipo, y que aunque no tengan la afinidad religiosa, busquen el desestabilizar un Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, no podemos descartar que por no haber, porque mucha gente así lo dice, ¿no? Es que aquí no hay musulmanes, aquí uh-huh. no hay ese tipo de gente radical, y hay que también hacer un señalamiento. No todos los musulmanes son radicales. Uh-huh. Si tú lees el Corán, pues, tanto como la Biblia, si tú le das una mala lectura a la Biblia, pues tú también te puedes hacer el ojo por ojo, puedes radicalizar muchas cosas. Con ganas de radicalizarte hasta el principito, lo interpretas como te pegue la gana. Así es. Y si tú ves el Corán, Mahoma habla de los hermanos del libro. Uh-huh. Mahoma en el Corán te habla de la hermandad que debiera de haber entre los cristianos, los judíos y los musulmanes. Uh-huh. Cuando te habla de los hermanos del libro, que hay que estar unidos con los hermanos del libro, te habla de la unión que debe haber entre cristianos, israelitas y musulmanes. Pero hay gente que lo radicaliza, hay gente que dice que la yihad es cuando tú tienes que luchar porque es invadido porque el infiel ataca tus creencias, y hay otras gentes que dicen que la yihad es la lucha interna que tú debes de tener en contra del pecado, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay muchas... Cada quien lo interpreta, ¿sí?, como le pega la gana, como le conviene para su coyuntura, para su interés, ¿no? Y hay que recordar que Mahoma escribe el ¿Corán? El Corán en tres etapas. Uh-huh. Si tú recuerdas, él habla del ángel Jibril, uh-huh. que para nosotros sería el ángel Gabriel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el padre de la segunda esposa de Mahoma era uno de los primeros cristianos. Uh-huh. Entonces Mahoma en la primera etapa de su conversión a la religión se ve influenciado por los cristianos. Luego la segunda etapa es su etapa de comerciante y la tercera etapa ya es de guerrero, ¿no? Así es. Entonces si tú lees el Corán, pues tiene muchas áreas medias diferentes por esto, ¿no? Por las tres etapas que vive Mahoma. El país debería mantenerse como ha estado hasta ahorita a través de la raya, o debería meterse a estos temas internacionales. Mira, bueno, yo ya no soy ni nunca he sido político. Yo creo que... No, pero desde el punto de vista, con lo que conoces de terrorismo y contraterrorismo, ¿nos conviene meternos a este baile donde nadie nos ha invitado? Mira, cuando te dicen que cuando vea las barbas de tu vecino cortar, echa las tuyas a remojar. Uh-huh. Nosotros hoy estamos en una posición relativamente fuera de este contexto, ¿no? Aunque según el comunicado de ISIS, pues ya nos metieron a bailar. Nos metieron en esto, ¿no? Habría que hacer un análisis serio de qué tan cierto es esto, si bajaron las banderas de algún
sitio de internet y nomás le hicieron copy-paste. Sí, a lo mejor. Sí, habrá que... Ojalá. Ojalá. Habrá que hacer un análisis serio del por qué consideran o pudiera considerarse a México como parte de esta alianza. ¿Por qué nos metieron a ese, bueno, a esa lista? Bueno, dentro de la de los mapas estratégicos, uh-huh, de la Guerra Fría, la sonda de Campeche, precisamente por lo que tú decías, por el petróleo, sí, era una de las zonas a atacar. Así es. ¿Sí? Entonces, aunque México fuera no beligerante, somos un país estratégico. Sí. Te voy a interrumpir, Luis Carlos Nájera, porque ahora quiero hacerte otras preguntas que tienen que ver con lo que hay que hacer. Luis Carlos Nájera, vuelvo a revisar tu expediente. Negociación en crisis en Texas, manejo de escuadrones antibombas con el FBI y con el ejército norteamericano, curso en la Academia Nacional del FBI para ejecutivos de cuerpos de seguridad. Con la Guardia Civil Española hiciste un curso sobre manejo de artefactos nucleares radiológicos y químicos. Hiciste sobre contraterrorismo, cursos con la Guardia Civil Española, con Scotland Yard en Inglaterra y con el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa de los Estados Unidos. También estudiaste cursos sobre fundamentos del terrorismo en Estados Unidos y terrorismo y contrainsurgencia en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa de los Estados Unidos. Pues algo aprendiste, o mucho aprendiste. Desde esto que para mí te convierte en un experto del tema, ¿qué tendríamos que hacer en México, en esta coyuntura en específica? Porque ya nos metieron, aunque pensemos que se equivocaron de bandera y que copiaron una, que no era, pero de alguna manera ya nos metieron, y más vale prevenir que lamentar. Pero si en el fondo el país, o a futuro el país, va a tener más presencia mundial, va a tener más importancia económica, seguiremos siendo vecinos de los Estados Unidos para toda la vida, ¿qué habría que hacer? ¿Qué pasos inmediatos tendríamos que dar como país? ¿Y qué pasos tendríamos que hacer a mediano y largo plazo para evitar que un día estemos lamentando hechos como los que está viviendo Europa o como los que ha vivido Estados Unidos? Mira, unificar policías. Uh-huh. Tanta división de pensamientos, de uniformes, de formas de pensar, te generan distanciamiento. Uh-huh. ¿Sí? Yo lo he comentado desde que estaba en estos menesteres, que a veces como jefe de policías tenemos el complejo de Adán, creemos que somos los primeros hombres sobre la tierra, ¿no? Y generamos ínsulas, ¿no? Y hoy vemos que los grupos de delincuencia ya son conocidos como grupos de delincuencias transnacionales. ¿Por qué? Porque no tienen ya una frontera. Tú ves que hoy un grupo de narcotraficantes está basado en Colombia, hace tráfico hacia Panamá, hacia Haití y brinca hacia los Estados Unidos. O está en México. Y ahora ya hablas de que andan metidos en África, ya andan por aquellos rumbos. En Europa, en todos lados, ¿no? Entonces ellos no tienen fronteras, no tienen barreras. Uh-huh. Y nosotros nos cuesta mucho trabajo a veces comunicarnos entre un municipio y otro. La pura información. Entonces, como si vemos la base, si vemos, uh-huh, el fundamento, deberían ser grupos con un solo fin, uh-huh, proteger al ciudadano. Sin ponerle apellido, sin ponerle Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, sin ponerle apellido. Ni colores de partido, ni que si yo soy fiscal y tú eres de caminos y yo soy de aeropuertos y tú eres de acá, ¿no? Entonces urge, yo creo, la aprobación de esta ley, uh-huh, donde se generen las policías únicas estatales. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil el acopio de información. Uh-huh. Que cada policía tenga, digo, ya que se genere esto, tendrá que haber grupos de inteligencia especializados y respetuosos de la ley, vuelvo a repetirlo, para que podamos acopiar información.
porque volvemos al tema, muchas veces se minimiza lo que está pasando. Hoy nuestro país no está aislado. Hoy lo que pasa aquí, con un tuit, se entera todo el mundo. Sí. Sí. Lo que pasaba antes en días, o en meses, o en semanas, hoy pasa en segundos. Sí. Y toda esa comunicación que opera a favor cuando lo utilizamos en el bien, también opera en contra cuando, cuando se utiliza en el mal, ¿no? Platicaba yo hace unos días con alguna persona sobre el tema de la extorsión telefónica. Es increíble cómo los extorsionadores cambian su forma de actuar en forma casi simultánea. Cuando pasa un evento trascendente que alerta a la sociedad, casi de inmediato te están hablando y te están extorsionando. Y oye, ¿sí viste que matamos a...? Aprovechan el momento. Sí. Entonces, todo esto nos habla de cómo también para el mal se está generando este tipo de situación. Y tenemos que buscar la forma de que con inteligencia, con herramientas de inteligencia, generando redes de vínculos, generando información, pues podamos saber quiénes son, cómo son y cómo contrarrestar, cómo seguir, cómo prevenir más que nada, ¿no? Porque pues un atentado, así digamos que mataron a una o dos gentes, que pudo haber sido peor, porque hoy estoy leyendo que hubo un atentado en Honduras y decía, pudo haber sido algo peor porque se les acabaron los cartuchos a los delincuentes. Dices tú, pues pregúntenle al papá o a la mamá del muerto. A ver si puede ser una cosa así, claro. Sí, ¿no? Entonces, sí, un muerto es suficiente, un muerto es demasiado. Así es. Entonces tenemos que generar inteligencia. Y bueno, es otro tipo de actos. Pues a veces el gobierno los llama vandálicos, a veces el gobierno los llama delincuenciales, pero bueno, al final el mensaje fuerte y claro, tanto para la sociedad como para el gobierno, es de infundir terror, ¿no? Lo que pasó en Honduras también es un golpe fuerte, es un golpe que atemoriza a una población y bueno, pues, para mí puede ser un acto de terrorismo también. Deberíamos empezar a hablar con más naturalidad de esto, cuidando lo que tú señalabas, de no generar angustia, de no generar miedo en la población, pero deberíamos empezar a hablar en México más de este tema con naturalidad para prepararnos. Mira, cuando tú vas a los Estados Unidos, por ejemplo, ves que hay muchos anuncios que te dicen denuncia, que te dicen... Si ves algo sospechoso, llama, te dan teléfonos, te dan números. Debemos de ser más participativos. Si lo vemos con el crimen común, que muchas veces decimos, bueno, pues, mientras no se metan conmigo no hay problema. Bueno, esto puede darse en una sociedad tan complaciente, ¿no? Sí. Entonces tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy alertas ante estas situaciones. Vuelvo a repetírtelo, por desgracia tenemos la filosofía de que hasta que no se nos ahogue el niño vamos a tapar el pozo. Y hasta que no pase algo así, pues vamos a empezar a preocuparnos. Pero digo, con el paso del tiempo se nos va a olvidar porque Michoacán, Morelia, ya nadie se acuerda de eso, ¿no? Y tú vas allá y qué bueno que tenemos esa resiliencia tan pronta, ¿no? Sí, pero que no implique irresponsabilidad de no prepararnos para evitar que vuelva a suceder. Así es. ¿Y qué es lo que debería de...? ¿Qué es lo más triste, no? Que como tú dices, nos acostumbramos. O sea, en cualquier país, después de lo de un tema como lo de Morelia, lo vimos en Francia. La gente salía y cantaba el himno y sabía quién era el enemigo, ¿no? Lo que pasó en el casino en Monterrey. O sea, estás hablando de un asunto verdaderamente delicado y parece como que... Así es. Al día siguiente ya todo el mundo andaba como si nada, ¿no? Y la gente se le olvida quién es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo no es el gobierno. Porque hubiera sido muy fácil para los parisinos, para los franceses, culpar al gobierno. Sí. ¿Sí? Pero ellos ven que el verdadero enemigo es el que hizo el daño, el que generó el ataque. Y aquí atacan en Morelia y, bueno, se culpa al gobierno en forma automática. Todo esto, ojalá y cambie, ojalá y que nos concienticemos. Tú has hecho todos estos cursos que he estado hablando, que he estado mencionando de terrorismo y contraterrorismo. ¿Crees que hay el número suficiente de gente en México preparada para este tema? Preparada porque creo que para poder prevenir necesitamos conocer. Yo no puedo
prevenir los temas del terrorismo si no sé ni siquiera qué es el terrorismo, no puedo aplicar acciones contraterroristas si no sé cómo se hace el contraterrorismo. ¿Hay el número suficiente de gente en México preparada para empezar a trabajar en esto? Mira, vuelvo a repetirte, creo que hay áreas en el gobierno federal que hablan de este tema. ¿Qué tan preparados o no preparados estén? Realmente lo desconozco. Yo en estos cursos que tomé en el extranjero, no tuve compañeros de México. ¿Por qué? Porque es un tema que no preocupa, que no importa. A lo mejor es un poco como lo que pasó con el manejo de artefactos explosivos. En el 2003 nadie hablaba de esto. Hasta que empezaron a aparecer granadas, a aparecer todo esto, se empezaron a preocupar por generar estos grupos de manejo de artefactos explosivos. Hasta hace poco se había hablado ya de generar, a nivel regional al menos, estos grupos de expertos en manejo de artefactos explosivos. ¿Por qué? Porque ha habido coches bomba, ya ha habido artefactos explosivos improvisados en contra de personas. Ya vemos que ya es una realidad, si bien por fortuna no está generalizada, y es algo que se está dando en México. Y tiene mucho que ver también con la comunicación, ¿no? Tiene mucho atrás de estrategias de comunicación, cómo el terrorista aprovecha las redes sociales, los medios de comunicación, para precisamente influir en el ánimo de la gente con el miedo, pero también el contraterrorismo necesita estrategias de comunicación, ¿no? Sí, la información es básica para cualquier combate a la delincuencia, al terrorismo, a cualquier situación. Entonces, es importante que nos unamos. Y vuelvo a ponerte el ejemplo de Francia, ¿no? Minutos después de haber pasado los atentados, el pueblo francés estaba indignado, pero en contra de los delincuentes, no en contra de su gobierno, ¿no? Es importante que nos unamos a favor del gobierno en contra de los verdaderos delincuentes. Pues Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, pues te agradezco mucho que nos hayas proporcionado toda esta información y que nos hayas ayudado a entender este fenómeno. Creo que, aunque no es nuevo, creo que cada día está más en la vida nuestra, cada vez está, por desgracia, en lo que se platica en los cafés, en las reuniones familiares, en la calle, en el trabajo. Y creo que es un tema, insisto yo, que los mexicanos debemos empezar a tomar con mucho más seriedad y responsabilidad. Como tú decías, no esperamos a que se nos ahogue un niño para tapar el aljibe, ¿no? Así es, hay que planear en lo peor para esperar lo mejor, ¿no? Así es. Pues muchas gracias por esa información y por ayudarnos a entender este fenómeno. Muchas gracias.